La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido a 54 personas, miembros de un grupo organizado dedicado al narcotráfico de cocaína y al blanqueo de los capitales generados. Desde Sudamérica transportaban la droga, oculta en contenedores, en cargamentos de fruta o empleando mulas humanas. El dinero obtenido con la venta era blanqueado, con el asesoramiento de dos gestorías y una entidad bancaria a través de empresas legales regentadas por diversos testaferros. En total se han intervenido 330 kilos de cocaína, 1,5 millones de euros en efectivo y 12 armas de fuego, entre otros efectos. Además, se han bloqueado 32 bienes inmuebles relacionados con la trama, valorados en 7 millones de euros y numerosas cuentas bancarias.